El Mapuchito Noticias, tenemos información que tiene que ver con el gobierno de Arabela Carreras, porque se confirmó que del 26 al 28 de abril se pagará el bono a estatales rionegrinos. El gobierno de la provincia confirmó que en esa fecha se efectuará el pago del bono de 15 mil pesos a los trabajadores del Poder Ejecutivo Provincial. La medida alcanzará a agentes comprendidos en las leyes 1844, 1904, porteros y personal policial y del Servicio Penitenciario Provincial. El martes 26 se abonará a salud, el miércoles 27 cobrarán los estatales nucleados en la ley 1844 y el jueves 28 será el turno de policía y servicio penitenciario provincial. Este bono se paga en concepto de complemento de la pauta salarial 2021. La decisión fue adoptada tras el encuentro realizado días atrás entre el gobierno provincial y el gremio ATE que conduce Rodrigo Vicente y que tiene como máximo referente a Rodolfo Aguiar en las negociaciones con el gobierno de Arabela Carreras. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3390. 96, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle, precio, calidad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial, Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma.